Hoy en nuestros versus, nuestros enemigos íntimos de la historia, vamos a rememorar la vida de una mujer interesantísima, una mujer revolucionaria, sí, pero en el amplio sentido de la palabra. Hablamos de Anne-Louise Germain-Erquet, más conocida por todos como Madame Steele. ¿Y por qué adquirió ese nombre? Pues muy sencillo, por su matrimonio con el barón sueco Steele Holstein. Este era embajador en París en tiempos prerrevolucionarios. Bueno, pues Madame Steele dio muchísimo que hablar, sobre todo por su tremendo enfrentamiento a un tal Napoleón Bonaparte. Anne-Louise Germain nació en París allá por 1766. Era hija de banqueros suizos y la verdad es que su padre era hombre de confianza, era un experto en finanzas al servicio de su majestad Luis XVI. Por tanto, la pequeña Anne-Louise se crió en ambientes palaciegos, en ambientes muy dados a la cultura, y en aquel tiempo de ilustración pues no tuvo ningún problema, dada su inteligencia, su lucidez y su acreditada gana por saber más y más, pues no tuvo ningún inconveniente en adentrarse en los vericuetos de Montesquieu, de Rousseau, de los grandes enciclopedistas. La verdad es que Madame Steele fue una mujer deslumbrante. Se casó a una edad temprana, con tan solo 19 años, y con este varón sueco que la doblaba casi la edad. Bien es cierto que los tres hijos que trajo al mundo no eran de él, porque eso sí, aunque no era muy agraciada de rostro, tuvo numerosísimos amantes, gustaba mucho del placer, no solo intelectual, sino también del placer mundano, placer terreno, y tuvo una larga lista de pretendientes que siempre acudían a la cita con ella. Lo que más destacaba en su imagen eran esos gráciles brazos, unos brazos que siempre procuraba llevar descubiertos en trajes de tirantes o de manga corta, dicen que eran unos brazos perfectos. Bien, pues la desgracia llegó a Francia, sobre todo a la zona noble, cuando en 14 de julio de 1789 los franceses decidieron tomar la Bastilla y decidieron de paso acabar con la institución monárquica. En ese año tremendo para los nobles, muchos comenzaron a ver rodar sus cabezas en la temible guillotina, el invento de Monsieur Guillotin. Bien, pues Madame Steele no permaneció ajena a las cuitas que atenazaban a su país e intentó salvar a algunos nobles. Ella era una convencida revolucionaria, sabía que la monarquía estaba agotada, estaba caduca, pero aún así sabía que dejar el país en manos de los revolucionarios y sobre todo en ese temible reino del terror podía ser devastador para la bella Francia. Por tanto, decidió preconizar la fórmula de una monarquía constitucional. Salvó a muchos nobles de esa guillotina, pero ella misma tuvo que ir al exilio en compañía de su familia a Suiza, y allí creó tertulias literarias y empezó a hablar de esa monarquía constitucional, de recuperar Francia a costa de lo que fuese. Muchos conocieron a Madame Steele, incluso ella también llegó a entrar en contacto con el jovencísimo general Napoleón Bonaparte, y fue en las campañas de Italia ya por 1795. Coincidieron, se conocieron y dicen que desde entonces Madame Steele, admirada por la deslumbrante personalidad del corso, quiso seducirle para traerle a su causa. Y Napoleón no permanecía ajeno a estas intenciones de Madame Steele y acudió a alguna de esas tertulias renombradas. En una ocasión, Madame Steele hablaba y hablaba de sus ideologías y todos asentían porque estaban conformes con lo que ella decía. Pero Napoleón no estaba muy contento con lo que estaba escuchando y negaba con la cabeza alguna de las afirmaciones de la francesa. Ella se percató del hecho y, dirigiéndose a Napoleón, le dijo: ¿está usted en desacuerdo con lo que estoy diciendo? Bonaparte la miró y le dijo sin dudar: no, no estoy en desacuerdo. Lo único que me preocupa es que una mujer hable de política. Era un machista convencido. Madame Steele, lúcida como siempre, dijo a su interlocutor: ¿le extraña que las mujeres nos interesemos por la política en un país donde nuestras cabezas ruedan segadas por la guillotina? ¿Le extraña que queramos preguntarnos el porqué de esa circunstancia? En otra ocasión, Madame Steele entró en las habitaciones privadas de Napoleón. No me digan ustedes por qué, pero entró y
futuro emperador, que estaba semidesnudo, pues se mostró azaroso, la verdad es que intentó cubrirse, pero ella le dijo, sin perder la calma: no se preocupe, los genios no tienen sexo. Fueron chocando, no coincidían en casi nada, y bueno, pues ya el remate vino cuando en una ocasión ella, tras el último intento de seducción, le dijo: dígame Bonaparte, para usted, ¿quién es la mujer más importante? Y Napoleón, sin inmutarse, le espetó: aquella que pueda traer al mundo mayor número de hijos. Eso es lo que pensaba Napoleón Bonaparte de las mujeres. Por supuesto, Madame Steele se mostró horrorizada, aunque no exteriorizó su inquietud, su nerviosismo. La verdad es que eran incompatibles, eran caracteres irreconciliables, y cuando ella comenzó a publicar sus libros más renombrados, Napoleón de inmediato mostró ganas por censurar todo aquel trabajo literario que Madame Steele pudiera traer al mundo. Delfín fue la gota que colmó el vaso. Esa novela, tachada de antipatriótica por parte de los bonapartistas, fue censurada y ella tuvo que marchar al exilio. Y en Alemania, pues publicó trabajos, precisamente se llamaban así, de Alemania, y estos también fueron censurados por las autoridades bonapartistas. El futuro emperador, en ese año de 1802, no quiso saber nada más de Madame Steele y sin el casi le prohibió el acceso, el paso a Francia. Durante años sostuvieron enconados debates a distancia, eso sí, pero Madame Steele no reparó en gastos dialécticos a la hora de denostar la figura de Napoleón Bonaparte, y al menos pudo constatar cómo la imagen de Napoleón caía estrepitosamente el 18 de junio de 1815 tras el desastre de Waterloo. Ella apenas pudo sobrevivir 2 años más a este desastre, a esta hecatombe napoleónica, y murió precisamente, curioso, el 14 de julio, el gran día de Francia, pues el 14 de julio de 1817, con 52 años de edad, murió Madame Steele, víctima de la tuberculosis. El año anterior se había casado con el último de sus amantes, del que tuvo el último hijo. Era un joven oficial que tenía pues la mitad de años que tenía ella, pero que desde luego le fue fiel siempre, y la sobrevivió muy poquito. Murió devastado por la enfermedad 1 año, 2 años más tarde. Madame Steele, una mujer heroica, una mujer sublime, que defendió sus ideas hasta el final, y si se tuvo que enfrentar a un emperador, pues lo hizo. Es una de estas féminas rotundas que nos presenta la historia cada cierto tiempo. Anne-Louise Germaine Necker, más conocida por todos como Madame Steele, hoy la hemos enfrentado nada más y nada menos que a Napoleón Bonaparte. La rosa de los vientos.